En La Pintana, desde el año 2000, la distribuidora de fierro zamorano Difesa trabaja en la recolección de chatarra, cartones y metales a través de la compra y venta de excedentes industriales que comúnmente llegan a sus dependencias en pequeñas y grandes cantidades. Esta empresa pintanina da trabajo directamente a más de 20 personas e indirectamente a unas 2.000, en su mayoría recolectores informales, quienes llevan los metales y la chatarra Difesa para que en el lugar se compriman y posteriormente se transformen en materia prima. Una empresa que principalmente nos dedicamos a reciclar todo lo que es chatarra de fierro, metales, cartón y también papeles. Principalmente la chatarra se divide en chatarra ferrosa y chatarra no ferrosa. La chatarra ferrosa es aquella que se denomina comúnmente fierro, que se divide principalmente en lata y fierro. Y la chatarra no ferrosa son todos los materiales, cobre, bronce, aluminio, todo lo que no sea ferroso. Este material, la chatarra ferrosa, se recicla acá en Chile, ¿no es cierto?, en la siderúrgica de Yerdau. Y principalmente la chatarra no ferrosa se exporta hacia China, generalmente hacia el Asia, para hacer el mismo proceso pero con no ferroso. El proceso comienza con el ingreso del material a una gran balanza que pesa tanto el vehículo como los fierros que transporta. Posteriormente se realiza la descarga del material para pasar nuevamente el móvil sin los fierros. Así se calcula la cantidad real de dinero a pagar por los kilos que entregó el proveedor. Luego de este proceso, es apilada y separada para su posterior traslado a empresas, tanto nacionales como internacionales, que se sustentan gracias a los subproductos que pueden obtener de la chatarra y los diferentes materiales que se pueden encontrar en el lugar. Ejemplo claro de esto son las lavadoras, autos y bicicletas que se encuentran en el lugar. La maquinaria que contamos nosotros es una romana para pesar camiones de hasta 30 toneladas, una cizalla también, que la función de ella es picar toda la chatarra que se encuentra y reducir el tamaño para aumentar el peso y no llevar tanto volumen, no transportar en los camiones. Y contamos con excavadoras, con grapo para la descarga rápida y segura a los proveedores y a los más pequeñitos, a los recolectores primarios, la descarga es en manual. Mensualmente reciclamos 3.000 toneladas de chatarra, solamente de chatarra ferrosa. Eso es aproximadamente 125 toneladas diarias que recibe el patio acá en La Pintana. El reciclaje de estos materiales no tan solo es un aporte al medio ambiente, sino que también un negocio que genera trabajo, logrando así que los pintaninos obtengan recursos económicos y además mejoren su calidad de vida. Ya sabe, si usted tiene fierros o chatarras o simplemente electrodomésticos en su hogar que no sabe qué hacer con ellos, no dude en venderlos en Difesa, en Avenida Lo Blanco, a la altura del 2349.